Pero bueno. Creo que Ok, sí. pues vamos a comenzar con este asunto de la dinámica, ¿sale? Me voy muy despacito porque necesito que terminen lo demás, así que vamos a ir avanzando en esto de la dinámica un poquito tranquilo, ¿sale? Como saben nosotros, la dinámica nosotros en la robótica, al igual que la cinemática, tenemos dos problemas, el problema cinemático directo, el problema cinemático inverso, y lo mismo aplica para el caso de la dinámica. Déjenme compartir aquí la pantalla. Entonces, tenemos los dos problemas. Déjenme poner esto por acá. Okay. Entonces, tenemos los dos problemas. Tenemos el problema dinámico. Aquí está. Tenemos la dinámica directa. Dinámica directa. Y tenemos el problema de la dinámica inversa. ¿Ok? Nosotros cuando estuvimos estudiando la cinemática, sabíamos que era el problema cinemático directo era el que nosotros le dábamos a el modelo dinámico, al modelo cinemático, los valores de las tetas, y lo que obteníamos nosotros era los valores de orientación y de posición, ¿cierto? Sí. Ese era el problema cinemático directo. Y el problema cinemático inverso era, nosotros le dábamos la orientación y posición, y lo que obteníamos en consecuencia eran las tetas. Entonces, el problema en la dinámica, ¿a qué se referirá? ¿En qué se imaginan ustedes? ¿A las aceleraciones que necesita el robot para llegar a esos puntos? Sí, tiene que ver con las aceleraciones, pero las fuerzas que necesita para realizar un trabajo y poder tener el diseño del manipulador. Ok, vamos a verlo. Tenemos el modelo dinámico, que lo vamos a tener aquí, así como tenemos nosotros arriba el modelo cinemático. Y en el problema cinemático directo, lo que voy a obtener yo, o lo que tengo, es informarle o meter los datos al sistema de los torques o fuerzas que actúan en el sistema. Y lo que voy a obtener de salida van a ser, pues, velocidades, aceleraciones y posiciones. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se refiere al problema dinámico directo. Esto se utiliza más que nada para que nosotros podamos establecer cómo se comporta el sistema como un sistema dinámico al que tenemos que ver cómo se controla de alguna manera. El problema dinámico directo casi no es de interés, pues sí se estudia pues cuando estás diseñando controladores o algo por el estilo, pero el que nos interesa más a nosotros es el problema dinámico inverso, donde nosotros a partir de velocidades, aceleraciones y posiciones que el manipulador tiene que seguir para trazar una trayectoria, lo que obtenemos es los torques o fuerzas que se requieren en cada una de las articulaciones. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Muy bien. Entonces, el problema es cómo le hacemos para que nosotros calculemos esto. Una de las formas de hacerlo es utilizando el planteamiento de Lagrange. El planteamiento de Lagrange lo que nos dice es que se hace un análisis de energías, energía cinética y energía potencial, y de manera general la ecuación que describe el sistema es la siguiente. Se trata de obtener la derivada con respecto al tiempo de algo que se conoce como el lagrangiano en su derivada parcial con respecto a las coordenadas generalizadas con respecto a su velocidad, y se le resta la derivada parcial del lagrangiano con respecto a las posiciones de las articulaciones. Esto me va a dar los torques o fuerzas generalizadas, donde I va desde 1 hasta N, donde N es igual al número de grados de libertad de un manipulador. ¿Ok? ¿Qué es el lagrangiano? El lagrangiano no es otra cosa más que una diferencia de energías. ¿Entre qué energías? La energía cinética
y la energía potencial. ¿Ok? Cuando nosotros decimos que tengo esta derivada con respecto al tiempo de la velocidad, ¿qué obtendremos? Aceleración. Aceleración. Entonces, por ahí nosotros podemos inferir que esto en algún momento se va a parecer a esta expresión que conocemos desde hace tiempo. Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Ok? Aquí lo que estoy marcando, la X es como el desplazamiento, su doble derivada es la aceleración. Acá arriba, como la conocemos normalmente. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo se calcula la energía cinética de un sistema? ¿Cómo se calcula la energía cinética de algo? No, hombre, andan bien participativos hoy. Un medio de la masa por la velocidad del cuadrado. Dime otra vez, Guillermo. Un medio de la masa por la velocidad del cuadrado. K es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ok? ¿Y la energía cinética, la energía potencial? Pues lo que recuerdo era masa por gravedad por altura. La energía potencial es exactamente igual a la masa por la gravedad por la altura, MGH. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le hacemos para que podamos nosotros llevar esto en un análisis de un sistemita de estos que conocemos? Vamos a analizarlo para un sistemita de 2 grados de libertad, ¿ok? Vamos a nosotros a decir que tenemos un sistema que está compuesto por un eslabón y por otro eslabón que tenemos aquí, ¿vale? Esto está en el plano X y Y, ¿sale? Si nosotros queremos obtener, o bueno, si esto se está moviendo, nosotros vamos a tener que de aquí para acá tenemos ¿a quién? A teta 1. Y de aquí para acá nosotros tendremos ¿a quién? A teta 2, ¿cierto? Sí, vamos a decir que este, vamos a simplificar el problema ahorita. Aquí tenemos L1, L2. Y vamos a decir, insisto, nada más para simplificar el análisis del planteamiento, que el centro de masa está concentrado en el extremo distal de las articulaciones, ¿ok? En realidad, pues el centro de masa pues está donde tenga que estar, como por ejemplo ahí, ¿ok? Pero ahorita vamos a decir que el centro de masa o la masa se concentra en el extremo distal, ¿sale? ¿Sí me entienden hasta ahí? Sí. Ok, bueno, si yo me estoy moviendo con una velocidad en teta 1, que esto es igual a omega 1, la velocidad lineal del extremo o donde se encuentre el centro de masa, en este caso ahí donde lo estoy poniendo, ¿a qué será igual? ¿Y cómo la representamos? Como un vector que va ahí y que vale B1, ¿cierto? ¿A qué es igual ese vector? A la velocidad, esa es la velocidad angular por la distancia del... Así es igual a omega por R, ¿cierto? Sí. Ok, yo tengo ahí B1. Si yo tengo este vector, este L2 aquí, y tengo este vector, ¿este quién es? Suponiendo que aquí yo me estoy moviendo en teta 2 punto o bien omega 2. ¿Ese vector cuál es? Es B2. ¿Es B2? Sí. A ver, ustedes me están diciendo que este será B2, pero B2 no es. Este no. Que tengo yo aquí es la velocidad efectivamente del eslabón 2, pero con respecto a quién. A B1. A B1, ¿cierto? Entonces, sí. Ese lo tengo ahí. B2 en realidad, ¿a quién será igual? La suma de las velocidades.
Así es, bueno, yo me traigo para acá la velocidad de 1. Ok, me traigo para acá la velocidad de 2 con respecto de 1. Trazo este que es el mismo de acá y yo voy a obtener este vector, ¿cierto? Uh-huh. Este vector de aquí, ahora sí, ¿ese quién va a ser? B2, ahora sí. Este sí va a ser B2 con respecto de 0. Este fue B1 con respecto de 0, ¿cierto? Sí. Okay. Bueno, pero ¿y cómo obtenemos nosotros esos valores? Vamos a traer nosotros nuestra, pues lo que ya conocemos, vamos a decir que T de 2 con respecto de 0 va a ser igual a A de 1 con respecto de 0 por A de 2 con respecto de 1, ¿cierto? Sí. Ok. A de 1 con respecto de 0 va a ser igual, ya lo sabemos, las conocemos estas bien, a coseno de 1, seno de 1, 0, 0, menos seno de 1, coseno de 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, L1 por el coseno de 1, L1 por el seno de 1, 0 y 1. ¿Ok? Mientras que A2, con respecto de 1, va a ser igual a coseno de 2, seno de 2, 0, 0, menos el seno de 2, coseno de 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, y finalmente L2, coseno de 2, L2, seno de 2, 0 y 1. Hasta aquí todo bien, ¿no? No tenemos nada nuevo. Luego entonces, nuestra T de 2 con respecto de 0, ¿a qué va a ser igual? A la multiplicación. Obvio, a la multiplicación de esos dos. Y tendremos nosotros coseno de 1, 2, ya sabemos por qué. Seno de 1, 2, 0, 0, menos el seno de 1, 2, el coseno de 1, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, L1 coseno de 1 más L2 por el coseno de 1, coseno de 1, 2, L1 seno de 1 más L2 seno de 1, 2, 0 y 1. ¿Ok? Entonces, vamos a pensarle, si nosotros sabemos que este vector de aquí me está dando la posición de 1 con respecto de 0, ¿cierto? Me está dando los desplazamientos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, por el otro lado, este de acá me está dando los desplazamientos de 2 con respecto de 1, ¿cierto? Uh-huh. Y finalmente, este de aquí me está dando los desplazamientos de 2 con respecto de 0. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí todos? Sí. Muy bien. Entonces, si eso me da los desplazamientos, ¿qué puedo hacer para obtener las velocidades? Derivarlos. Derivar con respecto al tiempo, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, entonces pues vamos haciéndolo, ¿no? A ver. Si yo tengo, bueno, vamos a escribir aquí el planteamiento de Lagrange, ¿ok? Vamos a sacar de manera, vamos a anotar aquí que la L es igual, lo que ya hemos puesto ahí arriba, a K menos P, ¿ok? La energía cinética va a ser igual a K1 más K2 más KN. Y por el otro lado, la energía potencial va a ser igual a P1 más P2 más PN. Esto es las energías de todo el sistema. Entonces, nosotros tendríamos que obtener la energía cinética para todo este asunto. La energía cinética total será igual a 1/2 de la masa de 1 por la velocidad de 1 al cuadrado. ¿Qué velocidad de 1 con respecto de 0, cierto? Más 1/2 de la masa de 2
por la velocidad de 2 con respecto de 0 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, vamos a sacar cuál es la velocidad de 1 con respecto de 0. ¿Ok? La velocidad de 1 con respecto de 0, si agarramos y nos traemos nosotros la expresión de L1 coseno de 1, L1 seno de 1, 0 y 1, ¿a qué corresponderá la velocidad de este vector? Si este es el de, si este es el desplazamiento de 1 con respecto de 0, ¿a qué será igual la velocidad de 1 con respecto de 0? Va a ser igual derivada a la derivada con respecto al tiempo de d, bueno, voy a poner p para no confundirnos. ¿Ok? Déjame borrar aquí. Y hacemos esa una p de 1 con respecto de 0. ¿Cierto? Esto es igual a la derivada con respecto al tiempo. Voy a poner aquí b1 con respecto de 0 va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de L1 coseno de 1, L1 seno de 1, 0 y 1. ¿A qué es igual? Sería menos L seno de 1. Sería, esto sería igual a menos L1 por el seno de 1. ¿Y qué más? La derivada de coseno es menos el seno, ¿no? Coseno de 1. L1 coseno de 1. Abajo tendría L1 coseno de 1, 0 y 0, ¿cierto? Y 0. ¿Qué nos falta? Algo que normalmente se nos pasa cuando nosotros estamos derivando con respecto al tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que agregar? La delta t. La dt. La dt, en este caso, nosotros sabemos que esto de aquí es en realidad coseno de teta 1, ¿cierto? ¿Y cuál es la variable con respecto al tiempo? La teta. Entonces, cuando yo derivo con respecto a teta, ¿qué es lo que obtengo? El valor de teta. Teta 1 punto, ¿cierto? Uh-huh. Y por otro lado tengo acá teta 1 punto, ¿sale? Entonces tenemos que nuestra expresión queda así. ¿De dónde nosotros podemos decir que la velocidad de 1 con respecto de 0 es exactamente igual a la velocidad de 1 para términos prácticos? Y esto es igual a la raíz cuadrada. Bueno, no voy a poner raíz cuadrada, pero voy a decir que va a ser menos L1 seno de 1, teta de 1 punto, esto al cuadrado, más L1 coseno de 1, teta 1 punto, al cuadrado, y todo esto, raíz. ¿Ok? ¿Esto es exactamente igual a qué? Díganme. Bueno, lo verifican ustedes, pero esto es exactamente igual a L1 por teta 1 punto, hasta ahí se quedó. ¿Ok? Y se fijan, esta expresión que acabamos de obtener nosotros aquí, esto, ¿a qué se parece? Esto que tenemos aquí, nosotros, ¿se acuerdan que hace rato habíamos dicho que velocidad sí, es igual a la velocidad por R? Sí. Digo, si quieren, este está para acá y este está para acá, pero es exactamente la misma expresión, ¿cierto? Sí. Ok, simplemente la sacamos haciendo el análisis correspondiente a nuestras herramientas matemáticas. Ok, entonces bueno, ya tenemos nosotros ahí cuál es la velocidad de 1 con respecto de 0. Ahorita se va a poner bien bonito porque va a la velocidad de 2 con respecto de 0. Entonces esto va a ser igual a derivar con respecto al tiempo, ¿a quién? Al coseno de 1. L1. L1. No, ya le puse LI. Me le quito eso. L1 por el coseno de 1 más L2 por el coseno de 1, 2. Después tenemos L1 seno de 1 más L2 seno de 1, 2.
0 y 1. ¿Ok? Entonces, ¿eso a qué es igual? Menos L1 seno 1. Nos queda menos L1 seno de 1 teta 1 punto menos L2 seno de 1, 2 por teta 1 punto más teta 2 punto. ¿Ok? Abajo nos queda L1 coseno de 1 teta 1 punto más L2 por el coseno de 1, 2 por teta 1 punto más teta 2 punto. 0 y 0. Entonces, B2 con respecto de 0 al cuadrado, para ahorrarme y sacar la raíz cuadrada, es igual, exactamente igual a B2 al cuadrado, ¿va a ser igual a qué? Menos el seno de 1, teta de 1 punto. Lo voy a poner aquí abajo para que nos quepa, ¿ok? Y no lo perdamos de vista. Entonces, B2 al cuadrado va a ser igual a... el cuadrado de menos L1 seno de 1 teta. Ver. Vamos a poner menos L1 seno de 1 teta 1 punto. Menos L2. Menos L2 seno de 1, 2 por teta 1 punto más teta 2 punto. Esto. Al cuadrado. Al cuadrado más. L1 C1. L1 C1. Teta 1 punto más L2 coseno de 1, 2 por teta 1 más teta 2. Todo esto al cuadrado. ¿Sale? Entonces, ¿cómo queda eso? De volada. El cuadrado del primero. Sí, el cuadrado. Ah, okay. Menos L1 al cuadrado, C1 al cuadrado, teta 1 punto al cuadrado. A ver, váyanlo haciendo. Tengo la ¿A qué vienen a clase si no están listos para tomar notas y hacer cosas, eh? Buena atención, profe. Mientras déjenme ver cuántos están en clase hoy. A ver, váyanlo haciendo para que me digan cómo va, por favor. No puedo ver el otro. ¿No puedes ver qué? Ahí está todo lo que tienen que ver, ¿no? Entonces, ¿quién me va diciendo? Espere. Bueno, cuando menos veo un lápiz moviéndose. Profe, le damos término por término.
Pues váyanme dando, vamos haciéndolo entre todos, ¿no? Bueno, es que el primero me queda como L1 por S1 por... L1 por S1 por θ.1 al cuadrado. A ver, es el cuadrado del primero, ¿cierto? Sí, el cuadrado del primero. Menos L1, S1, θ1 punto, todo esto al cuadrado, ¿cierto? Sí. ¿Y luego? Más 2. Más dos veces. El primero por el segundo. Más dos veces. L1, S1, θ1 punto por L2, S1, 2 por θ1 punto más θ2 punto, ¿cierto? Sí. Más. El cuadrado del segundo. Más el cuadrado del segundo, que sería L2 seno de 1, 2 por θ1 punto más θ2 punto, todo esto al cuadrado, ¿cierto? Ok. Sí. Después nos preocupamos por el otro término, ¿sale? Entonces, ¿este a qué es igual? L1 al cuadrado. Nos queda L1 al cuadrado. Seno de 1 al cuadrado. Teta 1 punto al cuadrado, ¿cierto? Sí. Más. ¿Dos veces quién? Dos veces L1, L2. L1, L2. Seno de 1, seno de 1, 2. Teta 1 punto. Teta 1 más θ2, ¿cierto? Sí. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí. Y después nos queda más. Más. L2 al cuadrado. Seno de 1, 2 al cuadrado. Cuadrado. θ1 punto más θ2 punto. Esto al. Al cuadrado. Al cuadrado, ¿cierto? Ok. Sí. Hasta ahí. Y después vamos a establecer el otro. Vamos a ponerlo de una vez aquí abajito. Al fin lo podemos ir apreciando desde ahorita, ¿no? Nos quedaría que L1 al cuadrado por coseno de 1 al cuadrado por θ1 punto al cuadrado, ¿cierto? Sí, sí. Más dos veces nos quedaría L1, L2 por coseno de 1 por coseno de 1, 2 por θ1 punto por θ1 punto más θ2 punto, ¿cierto? Sí. Más, nos quedaría entonces L2 al cuadrado por coseno de 1, 2 al cuadrado por θ1 punto más θ2 punto al cuadrado, ¿cierto? Y este, esto suma lo que está acá abajo, ¿cierto? Sí. Ahí está sumado. ¿Ok? Entonces, ¿esto a qué es igual? Los primeros términos de las dos los podemos simplificar y sería L1 al cuadrado, θ1 punto al cuadrado. Este de aquí, este con este, sí, se convierte en 1. Se hace 1, ¿cierto? Entonces, cuando menos esa parte, sí, nos queda L1 al cuadrado por θ1 punto al cuadrado, ¿cierto? Sí. Y después, la otra. Los últimos también. Los últimos también. Sí, el número 2 al cuadrado. Ojo. Ahí tenemos otro binomio al cuadrado, ¿no? Ajá. Entonces, este binomio al cuadrado y este binomio al cuadrado, ¿qué les tendríamos que hacer? Desarrollar. Los vamos a tener que desarrollar. ¿Ok? Entonces, vamos a desarrollarlos. Vamos a desarrollarlos aquí a un lado, ¿no? Tenemos que nos quedaría qué. θ1 punto al cuadrado. Nos quedaría L2 al cuadrado, seno de 1, 2 al cuadrado,
por teta 1 punto al cuadrado más dos veces teta 1, teta 2 punto, punto, más teta 2 punto al cuadrado, ¿cierto? Sí. Esto es un hermoso chorizo que es igual a L, ya me equivoqué. 2. Gracias. L2 al cuadrado por teta 1 punto al cuadrado. Ya se me olvidó el seno. Espérenme. Seno de 1, 2 al cuadrado por teta 1 punto al cuadrado más 2. L2 al cuadrado por seno de 1, 2. Este con un 2 acá por teta 1 punto por teta 2 punto. Y finalmente más L2 al cuadrado, seno de 1, 2. Al cuadrado. Al cuadrado. Aquí me faltó al cuadrado este, ¿verdad? Este de aquí al cuadrado. Por teta 2 punto al cuadrado. ¿Ok? Vamos a desarrollar el otro, que nos quedaría L2 al cuadrado por coseno de 1, 2 al cuadrado por otra vez teta 1 punto al cuadrado más dos veces teta 1, teta 2 punto, punto más teta 2 punto al cuadrado. ¿Ok? Esto es igual a L2 al cuadrado por coseno de 1, 2 al cuadrado por teta 1 punto al cuadrado más dos veces L2 por el coseno de 1, 2 al cuadrado por teta 1 punto, teta 2 punto, más L2 al cuadrado por coseno de 1, 2 al cuadrado por teta 2 punto al cuadrado. ¿Ok? ¿Nos sirve ponerlo así? Sí, ¿no? Sí. ¿Ahí qué estamos obteniendo nosotros? L2 al cuadrado por... Este con este me da L2 al cuadrado por teta 1 punto al cuadrado, ¿cierto? Después de este lado nos da... ¿No es 2 L2 al cuadrado? ¿Por qué? Sí, L2 al cuadrado. ¿Es suma, no, profesor? A ver, estamos haciendo una identidad trigonométrica. Sí, sí, sí. Ah, no, sí, pero L2 le faltó el cuadrado. Nada más. ¿Cuál L2? El de abajo. Este de aquí. Ese. Sí, gracias, perdónenme. Los estoy corrigiendo sin que necesiten ser corregidos. Ustedes disculpen. Bueno, entonces me queda más dos veces L2 al cuadrado por teta 1, teta 2, punto, punto, ¿cierto? Sí. Y este de aquí nos da que es L2 al cuadrado por teta 2, punto, al cuadrado. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, entonces ya tenemos hasta por acá este elemento que nos da y hasta acá tenemos este de acá. Lo voy a copiar aquí abajito. ¿Ok? Déjenme quitar esto. Vale. Entonces, todo este chorizo que tenemos aquí lo voy a ordenar y me quedo acá. Ahí estamos. Me quedó L2 al cuadrado, teta 1 punto al cuadrado, más dos veces L2 al cuadrado, teta 1 punto, teta 2 punto, más L2 al cuadrado por teta 2 punto al cuadrado. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Ponerlo otra vez grandota. Ok. Entonces nos hace falta este de aquí. ¿Este de aquí cuánto nos queda? Sacamos tres como los. Sí, sí. S1 y S1-2 con C1, C1-2. A ver, fíjense qué es lo que tenemos.
Pues podemos factorizar por factor. Por factor como 2L1L2, teta 1 punto, por teta 1 punto más teta punto, teta 2 punto, por S1, a ver, S1 vamos 2 a más C1, C1 2. ¿Qué estoy haciendo? Vamos a ponerlo acá abajo. ¿Ok? Entonces, este que tenemos acá, nos queda 2L1, L2, ¿cierto? Ajá. Esto que multiplica, perdón, que tenemos a teta 1 punto y teta 1 punto más teta 2 punto, que multiplica a seno de 1, 2, más coseno de 1, coseno de 1, 2. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, ahora, ¿qué podemos hacer con esto que estamos teniendo ahí? Una identidad. A ver, vean qué identidad nos da. Denme un momento. Eso da coseno de a menos. ¿Coseno de ajá? Perdón, coseno de 1 menos 1, 2. Necesitamos revisar esta identidad. Tenemos que desagregar todo lo que tenemos aquí. ¿El seno de 1, 2 a qué es igual? A seno de 1 más 2. Teta 1 de 1 más seno de 2. No, pero en la identidad de qué es igual. Seno de 1 por seno de 1, 2, ¿a qué es igual? Seno de 1 por coseno de 2. Seno de 1 por coseno de 2 menos. Más, ¿no? Más el coseno de 2. No les entendí, nada. Coseno de 1, seno de 2, ¿no? Sí. Ajá. Más coseno de 1 que multiplica a quién? Al seno de coseno de 1 por el coseno de 2. A coseno de 1 por el seno de 2. Menos seno de 1 coseno de 2. ¿Están bien sus identidades? Sí. Aquí la tengo diferente. A mí me sale coseno de 1 coseno de 2 menos seno de 1 seno de 2. A ver, entonces este último lo escribimos mal. Sí. A ver, entonces coseno de 1 coseno de 1 más 2, ¿a qué es igual? Coseno de 1 coseno de 2. Coseno de 1 coseno de 2 menos. Seno de 2. Seno de 2, ¿así? Sí. Muy bien. Entonces, ahora vamos a tener que entretenernos multiplicando. ¿Ok? Entonces, seno de 1, seno de 2. Seno de 1 por seno de 1, coseno de 2. ¿A qué nos queda? Seno de 1 cuadrado. Seno de 1 cuadrado por coseno de 2, ¿cierto? Más. Seno de 1, coseno de 1, seno de 2. Más. Después tenemos aquí coseno de 1 cuadrado por coseno de 2, ¿cierto? Y después tenemos menos seno de 1 coseno de 1 seno de 2, ¿cierto? Sí. A ver, y entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos agarrar y mandar a volar este con este, ¿cierto? Sí. Y después agarramos, nos quedaría seno de 1 coseno de 2 más coseno de 1 al cuadrado, coseno de 2, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, este con este se hace 1, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, esto nos queda coseno de 2. Uh-huh. ¿Cierto? Luego, entonces, esto de aquí, nos lo traemos para acá, y nos va a dar que tenemos 2 por L1, L2, teta 1 punto, teta 1 punto más teta 2 punto por
coseno de 2. ¿Cierto? Entonces, finalmente aquí me queda 2, L1, L2, teta 1 punto más teta 2 punto por coseno de 2 más ese relajo de allá. Lo voy a escribir limpio aquí abajo, ¿ok? ¿Están de acuerdo? ¿O lo pueden seguir de todo este relajo que tenemos aquí? Lo escribo limpio. Escribo limpio, ¿no? Bueno, ok. Entonces, ¿están ustedes de acuerdo que lo podría yo escribir así? Velocidad de 2 al cuadrado, porque si no tengo que sacarle raíz a todo eso, pero al final en la fórmula, ¿qué es lo que utilizo? ¿Velocidad de 2 o velocidad de 2 al cuadrado? V2 al cuadrado, ¿no? Entonces, esto va a ser igual. Vamos a ordenar los términos más o menos que queden en que tengan sentido. Voy a tener este que ya tenía yo aquí, ¿ok? Que va a ser L1 al cuadrado por teta 1 punto al cuadrado. Después me había quedado de este lado algo muy bonito, que es todo esto de aquí, que está más o menos ordenado, ¿ok? Entonces, ese me lo voy a traer para acá abajo. Más L2 al cuadrado por teta 1 punto al cuadrado. Más L2 al cuadrado por teta 2 punto al cuadrado. Más dos veces L2 al cuadrado por teta 1 punto por teta 2 punto. Más... dos veces L1, L2 por teta 1 punto por teta 1 punto más teta 2 punto. Todo esto por el coseno de teta 2. ¿Ok? Entonces, esta que tenemos aquí nosotros es la velocidad de 2. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, vamos a sustituir. ¿Cómo le hacemos? Ya tenemos velocidad de 1. Velocidad de 1 está en algún lugar. Esa está muy bonita, chiquita, no tiene nada de malo. Aquí está. Esa es nuestra velocidad de 1. Y tenemos por acá abajo nuestra velocidad de 2. Si nosotros agarramos y utilizamos esto para sustituirlo en esta fórmula que habíamos puesto nosotros aquí arriba, donde K es igual a un medio de la masa de 1 por la velocidad de 1 al cuadrado más un medio de la masa de 2 por la velocidad de 2 al cuadrado, estaríamos nosotros obteniendo la energía cinética total del manipulador. O bueno, del sistema, no del manipulador. Entonces, ¿a qué nos queda? Nos quedaría que K va a ser igual a un medio de la masa de 1 por L1 al cuadrado por teta 1 punto al cuadrado. Y esta es la energía cinética K1, ¿cierto? Sí. Más, y viene el chorizo, más un medio de la masa de 2 por L1 al cuadrado, teta 1 punto al cuadrado, más L2 al cuadrado, teta 1 punto cuadrado, más L2 al cuadrado por teta 2 punto al cuadrado, más 2 veces L2 por teta 1 punto por teta 2 punto, finalmente más 2 veces L1, L2 por teta 1 punto por teta 1 punto más teta 2 punto por el coseno de teta 2. Y cierro. ¿Ok? Entonces, esa es la energía cinética del sistema. ¿Ok? Nos falta entonces calcular cuál. Este, todo esto de acá. Es K2. Lo bueno es que a ustedes les va a tocar hacer uno de 6 grados de libertad. Eso me hace a mí muy feliz. Pero puede hacer los cálculos MATLAB, ¿no? Ah, ajá. ¿Y cómo lo vas a corroborar? MATLAB no miente.
Sí, no, MATLAB hace exactamente lo que ustedes le pidan que haga. Si le piden que multiplique dos manzanas, va a multiplicar dos manzanas. Si les pide que, si ustedes le piden que multiplique una manzana por una guayaba, algo va a intentar hacer MATLAB, ¿no? Sí. Pero bueno, para la energía potencial. No va a distinguir. Para la energía potencial. Nosotros entonces tenemos que la energía potencial del sistema va a ser igual a P1 más P2. Luego entonces, vamos a ponerlo aquí, va a ser, habíamos dicho que era la masa por la gravedad, ¿verdad? Mg por H, ¿ok? Entonces nosotros sabemos que H es la distancia que tenemos en Y en este caso, ¿cierto? Sí. Ok. Vamos a recordar cómo se ve eso. Nuestra distancia está aquí. ¿Cierto? ¿Qué distancia va a ser? Por un lado va a ser esta de aquí. ¿Están de acuerdo? Déjenme cambiarle el color a esto. Ese no era. Vamos a ponerle un color del Politécnico. Tenemos este de aquí. Déjenme lo hago un poquito más grueso porque si no, no se ve. Ahí está. Por un lado va a ser esta. ¿Están de acuerdo? Esa sería nuestra H para el caso de la energía potencial 1 y tendría que ser este otro para el caso de la energía potencial de 2, ¿cierto? ¿Alguien me está preguntando algo? Perdón, lo que pasa es que como estoy trabajando sobre la tableta no estoy viendo. Doc, disculpe, no me puedo quedar. Sí, no hay bronca. Subo el video como siempre. ¿Ok? Ok, bueno, entonces, ¿en qué iba? A la H, ¿verdad? La altura, entonces tenemos esta es la altura para 1 y esta es la altura para 2. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces nos vamos para acá abajo donde estábamos trabajando nosotros. Ok, y nosotros entonces tendremos que va a ser la masa de 1 por la gravedad, por L1, seno de teta 1. Y por el otro lado tendremos a la masa de 2, por la gravedad, por L1 por el seno de teta 1, más L2 por el seno de teta 1 más teta 2. ¿Ok? Y cerramos. Entonces ahí ya tenemos nosotros la energía cinética y la energía potencial para el sistema. ¿Ok? ¿Hasta ahorita alguna pregunta? Déjenme ver aquí quién me está preguntando algo. Sí, es cierto. David, no te puedes salir de tu casa, Vilchis. Ya le dije, Julio. ¿Ok? Bueno, hasta ahorita nos va quedando claro cómo se calcula la energía cinética y la energía potencial del sistema de un manipulador de 2 grados de libertad como el que estamos viendo. Sí. Está fácil, ¿no? Bueno, entonces, ahorita lo que tenemos que sacar... ¡Ay, qué ole! Ese no era... Esto era de la otra clase. Alguien robó su tableta. Ahí está. Entonces, ahorita lo que tenemos nosotros que hacer es sacar el lagrangiano. El lagrangiano habíamos quedado nosotros que no era otra cosa más que la energía cinética menos la energía potencial. Entonces, pues queda bien bonita. ¿Me la pueden dictar? Sí. Creo que no. ¿O que no? Pues que no la escribieron. La estamos haciendo juntos todos. Ah. Híjole. La energía cinética va a ser igual a... Un medio. Un medio de la masa de 1 por la longitud de 1 al cuadrado por teta 1 punto al cuadrado más un medio de la masa de 2
por la longitud de 1 al cuadrado por teta 1 punto al cuadrado más 1/2 de la masa de 2 por la longitud de 2 al cuadrado por teta 1 punto al cuadrado más 1/2 de la masa de 2 por L2 al cuadrado por teta 2 punto al cuadrado más. Ahí teníamos uno, un 2 que multiplicaba con el medio se va. Entonces nos queda M2 por L2 al cuadrado por teta 1 punto por teta 2 punto más M2 por L1 por L2 por teta 1 punto por, digo, perdón, sí, por teta 1 más teta 2 punto, todo esto por el coseno de teta 2 menos la masa de 1 por la gravedad por L1 por el seno de teta 1 menos la masa de 2 por la gravedad por L, no, por L1 por el seno de teta 1 menos la masa de 2 por la gravedad de L2 por el seno de teta 1 más teta 2. ¿Ok? Entonces ahorita nos toca resolver esto para el caso del torque 1. Entonces nos toca aquí resolviendo. Para teta 1. Entonces, ¿se acuerdan cómo era la fórmula o ya se les olvidó? ¿Cuál? La de Lagrangiana. Derivado de parcial de Lagrangiana. A ver, el Lagrangiano me dice que es la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial de Lagrangiano con respecto a las velocidades de, en este caso, Q1, que es exactamente igual a teta 1 punto, ¿ok? Menos la derivada parcial de Lagrangiano con respecto a la posición, ¿ok? Y eso me va a dar igual al torque 1, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahorita? La derivada parcial. Primero vamos a sacar la derivada parcial. Primero vamos a hacer esto. ¿Ok? Ok. Entonces, déjenme hacer esto un poquito más chiquito para que lo podamos ver. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos queda la derivada parcial de Lagrangiano? Ya no puedo escribir aquí. Bien. Entonces, ¿cómo nos queda la derivada parcial? Aquí está. ¿Cómo nos queda la derivada parcial de Lagrangiano con respecto a teta 1 punto? Ahí arriba la podemos ver. Sería masa 1 al cuadrado. A ver, perdóname. M1 L1 cuadrado teta 1 punto. Quedaría M1 L1 cuadrado. Porque cuando, cuando bajo el 2 que tengo aquí para acá, se elimina el medio, ¿cierto? Sí. Entonces, L1 al cuadrado y teta 1 punto. Punto. ¿Cierto? Punto. Sí. Después. ¿No, se, ¿no quedaría ahí por teta 2 puntos? ¿Por teta 1 2 puntos? No, no, no. Estamos haciendo derivada parcial con respecto a la variable. No estamos haciendo derivada con respecto al tiempo. Okay. Ese es en el siguiente paso. Va a ser lo que va a ser derivar con respecto al tiempo lo que nosotros tengamos ahorita aquí. ¿Vale? ¿Ok? Entonces le seguimos, por favor. La que sigue, ¿cuál va a ser entonces?
más M2 por L1 al cuadrado por teta 1 punto, ¿cierto? Sí. Después nos queda M2. M2 L2 al cuadrado, teta 1 punto, ¿cierto? Sí. Ahorita ya hicimos, déjenme evitar rayar, ahorita ya hicimos este, ya hicimos este, ya hicimos este, ¿cierto? Sí. Y, a ver, uno, dos, sí, ¿verdad? Nos sí, falta. Este, ahorita tenemos que hacer este de acá. Entonces, ese nos queda más, otra vez, dos. M2, L2 al cuadrado, no es cierto. Aquí, ¿ese ahora qué se le pasa? Queda, se queda igual. No, ese no se queda igual. Se va, ¿no? Este, como estamos derivando con respecto a teta 1 punto, ¿hay alguna teta 1 punto ahí? No, es como... No, ese se va volando, ¿no? Sí. Ese se hace cero. Entonces, después tenemos este de acá. Nos queda, iría ahora este de aquí, ¿cierto? Déjenme quitar el... ¿Me pasé? Ok. Entonces, este que tiene con respecto a teta 2 punto, ese no le hacemos absolutamente nada. Este de aquí sí lo tenemos que hacer. Este de aquí sí lo tenemos que hacer. Este de aquí no, no y no, ¿verdad? ¿Hay algún teta 1 punto en esos de allá? No. Entonces, nada más esos son los que están ahí marcados con amarillo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos queda la derivada de este de que tenemos ahorita ahí? M2 L2 al cuadrado. M2 L2 al cuadrado. Teta 2 punto. Teta 2 punto. Teta 2 punto, porque teta 1 al derivarla se fue, ¿cierto? Y después nos queda ¿qué? M2. Pues nos queda un relajo porque tenemos nosotros que desagregar, ¿cierto? Este de aquí, este término que tenemos aquí en amarillo, lo tenemos que desagregar. ¿Están de acuerdo? Ajá. ¿Sí o no? ¿Podemos nosotros anticipar? ¿Quieren? ¿Lo escribo para que lo tengan claro en su apunte? Sí. Sí. Ok. Lo voy a poner aquí abajo, ¿sale? Este no es otra cosa más que M2, L1, L2, teta 1 punto al cuadrado, ¿cierto? Por coseno de teta 2, más M2, L1, L2, por teta 1, teta 2, ay, se me acabó la hoja, coseno de teta 2, ¿ok? ¿Están de acuerdo? Más faltan los puntos, ¿cuáles? Aquí, ¿verdad? Ya, sale pues. Entonces, ¿de esos dos tienen derivadas con respecto a teta 1 punto? Pues sí, ¿no? Nos queda aquí más. M2. M2, L1. Nos queda M2 aquí. M1, L1, L2. Teta 1 punto. Teta 1 punto, coseno. De teta 2. Teta 2. Más. M2, L1, L2. M2, L1, L2. Teta 2 punto. Coseno de teta 2. ¿Cierto? Sí. Entonces, esa fue la derivada con respecto, la derivada parcial de Lagrangiano, ¿cierto? Sí. Ajá. Ok. Ahora lo que nos toca hacer es derivar con respecto al tiempo. ¿Cuál? Todo eso. Ahorita, todo esto lo tenemos que hacer con respecto al tiempo. Entonces, ¿a qué es igual? M1, L1 al cuadrado. Pues es bien sencillito. Todo lo que varía con respecto al tiempo le voy poniendo puntitos, ¿cierto? Uh-huh. En un principio. Entonces, la derivada con respecto al tiempo del primer término me queda M1, L1 al cuadrado, teta 1, doble punto, ¿cierto? Sí. ¿Todos hasta ahí de acuerdo? Más M2 por L1 al cuadrado por teta 1, dos puntos. Más, ¿qué nos queda?
M2L2 al cuadrado por teta 1, doble punto. Después más M2L2 al cuadrado, teta 2, doble punto. ¿Cierto? ¿Y después qué tenemos? Sería 2M2L1L2, teta 1, 2 puntos, coseno de teta 2. ¿Y luego? Más 2M2L1L2, teta 1 punto, coseno de... Sería la derivada de U por B, ¿cierto? Sí. Entonces, la primera que tenemos la derivada, hacemos esto U y hacemos esto B, ¿cierto? Entonces, el primer término nos quedaría como me lo estaban dictando, que sería, ¿quién? Dos veces M2, L1, L2, por teta 1, doble punto, por el coseno de teta 2, ¿cierto? Le voy a seguir aquí abajo porque ya no me cabe, ¿ok? Más, y después... la otra derivada, ¿cierto? Me queda dos veces M2 y ahí ya la regué. Bueno, lo voy a dejar así y después lo arreglo. M2 por L1 por L2 por, ¿quién es? Teta 1 punto por el seno de teta 2. El seno de teta 2 y teta 2 punto, ¿cierto? Este seno que tengo aquí hace o me obliga a que este, en lugar de ser más, sea menos, ¿cierto? Sí. Y después hacemos la misma con el otro término. Nos queda más. ¿Y qué nos queda? L1, L2. Por teta 2.2 por coseno de teta 2, ¿ok? Más, ya sabemos que va a ser menos, ¿ok? Y ya voy a tener M2 por L1, L2, teta 2 punto, me queda otra vez teta 2 punto, entonces me queda teta 2 punto cuadrado, ¿cierto? Por el seno de teta 2. Este de aquí, que nos había quedado así medio gacho, lo puedo reescribir nada más para poderlo tener. Este lo voy a meter para acá, ¿ok? Entonces voy a borrar tantito este de aquí y este de aquí para que me quede ordenado. Entonces, lo que borré fue, ¿qué? El teta 2 punto y el seno de teta 2, ¿ok? Entonces, si se fijan, nos empiezan a salir ahí un chorro de términos, ¿cierto? Y después, lo que nos queda todavía es el poder... Órale, muévete. Nos hace falta sacar el lagrangiano con respecto a la posición, ¿ok? Vamos a ver si alcanzamos a ver el lagrangiano. Ahí está, ¿ok? Vamos a ver. Déjenme... No puedo escoger el color de este. Sí, aquí está. Okay. Entonces, para poder sacar este, vamos a identificar los términos en verde que dependen exclusivamente de la posición de teta 1. El primero no, el segundo no, el tercero no, el cuarto no, el quinto no, el sexto no. Este sí. Sí. Este sí. De ahí en adelante. Este sí. ¿Cierto? Entonces, se fijan como que espanta de inicio la ecuación. Pero ya cuando uno la analiza, pues se da cuenta uno que no hay que preocuparse de más, ¿cierto? Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Menos, ok. La masa de 1 por la gravedad. L1 por coseno de teta 1, ¿ok? Así de sencillito, menos. Más. La masa de 2 por la gravedad, por L1, por el coseno de teta 1. Y finalmente tenemos nosotros la masa de 2
por la gravedad, por, bueno, ahí tendrían, se tiene que hacer todo un, ¿dónde está? Ah, no, M2 por la gravedad, por L2, L2, por coseno teta 1 más teta 2. Sí, digo, al final del día va a quedar eso, nada más tienen ustedes que hacerlo por las piedritas para verificar que efectivamente nos da esto, ¿sale? ¿Ok? Entonces, el torque de 1 va a ser igual a todo esto, menos todo esto, ¿ok? Entonces nos queda, cuando ya lo ponemos todo, nos quedaría que el torque de 1, va a ser igual, ya está medio flojera escribirlo, pero hay que hacerlo. Torque de 1, váyanme dictando por favor, ¿no? M1, L1 al cuadrado, Z1 punto. Dos puntos. ¿Ya ven? Ya no sé ni qué estoy viendo. Más la masa de 2 por L1 al cuadrado por teta 1 doble punto. Más la masa de 2 por L2 al cuadrado por teta 1 doble punto. Más la masa de 2 por L2 al cuadrado por teta 2 doble punto. Más dos veces la masa de 2 por L1, L2 por teta 1 doble punto por el coseno de teta 2. Menos dos veces la masa de 2 por L1, L2 por teta 1 punto, teta 2 punto por el seno de teta 2, más, ¿dónde voy? La masa de 2 por L1, L2 por teta 2 doble punto por el coseno de teta 2, menos la masa de 2 por L1, L2, teta 2 punto al cuadrado, por el seno de teta 2, menos todo lo de abajo, menos por menos me da más, más la masa de 1 por la gravedad, por L1, por el coseno de teta 1, más la masa de 2 por la gravedad, por L1, por el coseno de teta 1, más la masa de 2 por la gravedad, por L2, por el coseno de teta 1 más teta 2. Y todo eso es nada más para sacar el torque de 1. Entonces, cuando ustedes le dicen que pueden resolverlo nada más por estática, se podrán dar cuenta que no. ¿Ok? ¿Qué podemos observar nosotros aquí? Que se está repitiendo efectivamente en varios lados, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Pero podemos ver cómo contribuye el movimiento de la articulación 2 a lo que tiene que calcularse para el torque de 1. ¿Quién tiene que soportar el torque de todo en este arreglito que hicimos de este robotito de 2 grados de libertad? La articulación 1, ¿cierto? La articulación de 1. Entonces nosotros podemos ver cómo es que todos los elementos, todo el movimiento que se produce en 2 afecta de una u otra manera a 1. Y aquí lo podemos ver de manera muy clara. Vamos a ver, tenemos L2, está viendo afectado por la aceleración. La masa de 2 y L2, esto es el cuerpo 2, está viendo afectado por la aceleración en 1. Estamos nosotros teniendo que aparte la masa de 2 está viendo afectada por su propia aceleración. Pero también estamos viendo nosotros que la masa de 2 se está viendo afectada por la posición que tiene el eslabón 2 con la aceleración de teta 1. También estamos viendo que se afecta la masa de 2 por la posición que tiene teta 2, pero por el movimiento de velocidades relativas que existen entre ellos. Esto que tenemos aquí cuando tenemos términos de velocidades relativas, si yo tengo algo que se está moviendo para allá y otra cosa para allá en velocidades constantes, la razón de cambio entre las dos
se permanece constante. No sé si me están entendiendo. Más o menos, pero sí. A ver, nosotros sabemos que la aceleración, bueno, la velocidad no es otra cosa más que la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo. Eso se conoce como velocidad. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. La razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo se conoce como ¿qué? Como la aceleración. Como aceleración. Aceleración. Ok. Uh-huh. Pero si yo tengo algo que se está moviendo a una velocidad constante, es otra vez, repito, si tengo algo que se está moviendo a velocidad constante, ¿cuál es la razón de cambio cuando algo se mueve a velocidad constante? Cero. Cero. Entonces, ¿la aceleración es? Cero. Cero. Ahora bien, si yo tengo un cuerpo que se está moviendo de aquí para allá, a velocidad constante, y tengo otro cuerpo que se está moviendo de aquí para acá, a velocidad constante, y las velocidades son diferentes, yo muevo de aquí para acá a una velocidad constante, la razón de cambio de este con respecto a este es cero, ¿cierto? Y yo tengo uh-huh. otro cuerpo que se está moviendo de aquí para acá a una velocidad constante, ¿cierto? Sí. La razón de cambio de velocidad de este es cero. Pero si yo quiero sacar con qué razón de cambio se está moviendo este con respecto a este, resulta que sí existe una razón de cambio, ¿cierto? Sí. Sin que yo esté cambiando ni la velocidad de este ni la velocidad de este, ¿cierto? Sino este por su propia velocidad y este por su propia velocidad hacen que estos cada vez se encuentren más aparte. ¿Están de acuerdo? O más cerca de ser el caso. Bueno, eso lo estamos viendo aquí, cuando tenemos velocidades constantes que de todos modos tienen un efecto de aceleración, ¿cierto? Esas razones de cambio se conocen como las aceleraciones de Coriolis. En fin, podemos nosotros seguir ahí viendo los otros elementos, que son los marcos inerciales, lo otro que lo que les acabo de explicar, y aparte tenemos aquí los efectos de la gravedad. Entonces nosotros podemos ver todo ese relajo abona a que yo tenga una bonita ecuación para determinar solamente el torque 1. ¿Ok? Si nosotros resolvemos para torque 2, es mucho más sencillo. ¿Ok? Tendríamos que tener en mente este. Déjenme ver si lo puedo copiar. El lagrangiano es todo esto. ¿Ok? Y... ¿qué pasó? A ver, ahí está. ¿Y qué le voy a hacer a esto? Si lo pongo ahí. Órale, muévete. No. Bueno. Ese no era. Close up, no me interesa hacer close up. Me interesa, bueno, vamos a tener que escribirlo otra vez de volada. Ok. No quería, pero las circunstancias tecnológicas me impiden hacer buen uso de ellas. De volada, ¿cómo estamos de tiempo? Bueno. Llevamos 1:20. Llevamos 1:20. Bueno, ya tenemos ahí el torque 1, vamos a traer aquí otra vez el lagrangiano, que va a ser igual a 1/2 de la masa de 1 por L1 al cuadrado por teta 1 punto al cuadrado más 1/2 de la masa de 2 por L1 al cuadrado por teta 1 punto al cuadrado más, a ver, díctenmelo, ustedes lo tienen ahí. Más 1/2 de la masa de 2 por L2 al cuadrado por teta 1 punto al cuadrado. Más 1/2 de la masa de 2 por L2 al cuadrado por teta 2 punto al cuadrado. Más M2 por L2 al cuadrado por teta 1 punto por teta 2 punto. Más la masa de 2 por L1 por L2 por teta 1 punto por teta 1 más teta 2 punto por el coseno de teta 2 menos
la masa de 1 por la gravedad por L1 por el seno de teta 1 menos la masa de 2 por la gravedad por L1 por el seno de teta 1 y menos la masa de 2 por la gravedad por L2 por el seno de teta 1 más teta 2. ¿Ok? Sale pues. Entonces ahora, para el caso de teta 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos queda? Lo primero que tenemos que hacer es sacar la derivada parcial de Lagrangiano con respecto de ¿quién? De teta 1, 2 puntos. De teta 1 punto. De teta 2 puntos. ¿Ok? Entonces, este está de volada porque el primero tiene teta 2 punto, no. El segundo no. El tercero no. Este sí. Este también. Este también. Y los demás no tienen absolutamente nada. ¿Cierto? Entonces, ¿esto aquí es igual? Solo sería M2, L2 cuadrado. M2, L2 al cuadrado. Teta 2. ¿Cierto? Sí. Después, más. M2, L2 al cuadrado por teta 1 punto. ¿Cierto? Y después, más. Otra vez. Cuando desagregamos ese, queda uno que no nos interesa, ¿verdad? Teta 1 punto al cuadrado, ese no nos interesa, ese se va a volar. Entonces ya ni me entretengo en ese, me concentro en el otro, ¿cierto? Que será M2 por L1 por L2, ya no sé qué es. Teta 1 punto. L1, L2 y después. Teta 1 punto. Teta 1 punto, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque el otro se fue. Y hasta ahí quedó, ¿cierto? Ah, ¿qué nos falta? El coseno. Con respecto al tiempo. No, no, nos falta coseno. Ponerle el coseno de teta 2. ¿Cierto? Ahora, la derivada con respecto al tiempo de esto de aquí va a ser igual a ¿qué? A M2, L2 al cuadrado por teta 2 doble punto más la masa de 2 por L2 por al cuadrado por teta 1 doble punto. Después, más, lo primero, M2, L1, L2, teta 1 doble punto, por el coseno de teta 2. Y después ya sabemos que la derivada del coseno es el menos el seno. Entonces me va a quedar menos M2, L1, L2. Tenemos teta 1 punto, tendremos teta 2 punto, seno de teta 2. ¿Cierto? Sí. Y finalmente, ya tenemos esta. Acá abajo me queda, entonces, la, ¿qué me queda? La derivada de la parcial con respecto a teta 2. Teta 2. Esto va a ser igual a. No, no se ve. No se alcanzó. Ahí está. Ah, ya. Tenemos. El primer término, sí tenemos ahí teta 2, ¿cierto? ¿Primer término? Sí, el que está aquí verde ya. Ah, sí. Déjenme cambiarle de color. Vamos a ponerlo. Y el último término. En el de la segunda línea, ¿no? Ajá. Primero la segunda línea. Este color. ¿Sale? Este aquí tenemos teta 2, ¿cierto? Entonces sí existe. Y este de aquí, ¿cierto? Este último. Nada más. Son los únicos dos que tenemos, ¿cierto? Sí. Ajá. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Bueno, menos M2, L1, L2. Menos. Ajá. La masa de 2. Menos la masa de 2 por L1 por L2. Luego. Teta 1 punto. A ver. Fíjense bien, acuérdense que aquí lo que tenemos que hacer es desagregar este que tenemos aquí adentro, ¿ok? Entonces, por un lado nos va a quedar, ¿qué? El teta 1 punto al cuadrado, ¿cierto? Ajá. Teta 1 punto al cuadrado por el seno. Ah, de una vez, tengo teta 1 punto al cuadrado y, sí, teta por el seno de
teta 2, ¿cierto? Por teta 2. No, 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 no. ¿Por qué por teta 2? Ah, sí. Y después no, tenemos el otro que sale de ahí mismo, ¿cierto? Que sería, ¿quién? Menos la masa de 2 por L1 por L2 por, ¿quién? Punto. Teta 1 punto por teta 2 punto. Exacto, teta 1 punto, teta 2 punto, y otra vez el seno de teta 2, ¿ok? Y después nos queda el que tenemos hasta allá, que es menos la masa de 2 por la gravedad por L2 por el coseno de teta 1 más teta 2, ¿ok? Entonces, finalmente tenemos que el torque de 2 va a ser igual a la masa de 2 por L2 al cuadrado por teta 2 doble punto más la masa de 2 por L2 al cuadrado teta 1 doble punto más la masa de 2 por L1, L2, teta 1 doble punto por el coseno de teta 2 menos la masa de 2 por L1 por L2 por teta 1 punto, teta 2 punto por el seno de teta 2. Profesor, dime. En ese, en el tercer término, ahí nos falta un cuadrado, ¿no? El del teta 1 con dos puntitos al cuadrado. ¿Cuál? ¿Por qué? Desde la primera derivada de que es el tercer término. A ver, ¿aquí? Ajá, ahí nos falta un cuadrado. ¿Nos falta un cuadrado en dónde? En teta 1. En teta 1. A ver, tengo M1, L1 al cuadrado, teta 1 punto, ¿no? Ajá. Después tengo M2, L1. Pero ahí no es al cuadrado, teta 1 punto al cuadrado. No, porque se fue el cuadrado. Acuérdate, como estamos, ese viene de aquí. Ese viene de aquí, ¿cierto? Sí. No, este es el tercero, ¿no? ¿Cuál tercero? No, este término viene de aquí, ¿sale? Ah, no, hablo del este tercer término. Viene de aquí y finalmente este viene de aquí, ¿sale? Ajá, hablo de ese. No, porque estamos dividiéndolo en dos. Uno que sale con teta 1 punto al cuadrado, pero ese no nos importa porque no tiene teta. Ya sé cuál es el que estás diciendo. Entonces, vale. Tú estás diciendo el que se sale de aquí, M2, L1, L2 por teta 1 punto al cuadrado, ¿cierto? Por coseno de teta 2. Pero como estamos derivando nosotros con respecto a teta 2 punto, todo esto sale volando. Por eso nada más nos quedamos con esta expresión. Esa es la de teta 1 por teta 2 punto. Cuando sacas teta 1 punto, cuando sacas teta 2 punto, al derivar con respecto a teta 2 punto, se va volando y por eso nada más nos queda teta 1 punto. Ah, ok. ¿Sale? Sí. Bueno, entonces, no hay problema. Entonces, nos hemos quedado que era ML1 seno de teta 2. Hasta ahí. Ok. Más. Bueno, menos. Pero nos queda más, la masa de 2 por L1 por L2 por teta 1 punto al cuadrado por el seno de teta 2 más la masa de 2 por L1, L2, teta 1 punto, teta 2 punto por el seno de teta 2 más la masa de 2 por la gravedad por L2 por el coseno de teta 1 más teta 2. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos nosotros nuestras dos ecuaciones de los torques para el torque de 1 y el torque de 2. Si se fijan, el torque de 2 es sustancialmente más pequeño, la expresión, que para el torque de 1. ¿Ok? ¿Alguna duda? No. No. ¿Nada de dudas? Pero estos cálculos no cambian dependiendo de la configuración del manipulador. A ver, ¿de dónde obtuvimos nosotros estos cálculos, Gerardo? Ah, bueno, pues de la matriz de transformación homogénea, ¿no? Así que es. Ok. Entonces, la respuesta a tu pregunta sería ¿qué? Sí.
¿Mande? Y hay otras formas más complicadas de verlo. Este es un acercamiento, digamos, muy sencillo, pero cuesta mucho trabajo, ¿ok? Imagínense hacerlo para un robot de 6 grados de libertad, ¿ok? Entonces... No vamos a imaginar, ¿verdad? Bueno, no, ¿qué se van a imaginar? Lo van a tener que hacer, no sean flojos. Miren, ahorita les voy a encargar de tarea para que lo resuelvan lo siguiente. ¿Ok? Déjenme compartir otra vez la pantalla. Compartir pantalla. ¿Ok? Entonces, lo que van a hacer ustedes de tarea, por favor, es lo siguiente. Ya lo hicimos para 2 grados de libertad, plano. Uno para 10. ¿Ok? Vamos a hacer uno de 3 grados de libertad. ¿Ok? Entonces, ustedes van a tener un robotito de 3 grados de libertad. Igual. Ahorita lo que estamos haciendo nosotros es suponer que el centro de gravedad o el centro de masa se encuentra concentrado en los extremos distales de los manipuladores. Si no fuera el caso, si nosotros ponemos, si quisiéramos repetir el ejercicio que hicimos anteriormente, ¿qué tendríamos que cambiar? Otra vez, voy a poner el ejercicio anterior aquí. El ejercicio anterior no es otra cosa más que esto de aquí. ¿Ok? ¿Sale? Nosotros tenemos que sacar siempre, los cálculos se hacen sacando la velocidad del centro de masa. ¿Ok? Si nosotros agarramos y ponemos el centro de masa aquí, y ponemos el centro de masa aquí, ¿qué de todos los cálculos que hicimos tendríamos que cambiar? Entonces, les voy a dejar esas dos tareas. ¿Ok? La primera tarea, que es esta, esta es la primera tarea, es muy sencilla. Nada más necesitan ustedes pensarle cómo es que tomando nosotros esta distancia, este de aquí es L1, de aquí para acá es L2, este está a L1 entre 2 y este de aquí estará a L2 entre 2. Entonces ya nada más tienen ustedes que hacer las adecuaciones al planteamiento matemático que resolvimos por la última hora y media para esto. ¿Sale? Ahora, este de acá es un robotito de 3 grados de libertad. Tenemos aquí teta 1, tenemos aquí a teta 2 y tendremos aquí a teta 3. Entonces, para este robot, la tarea es obtener las ecuaciones para el torque de 1, el torque de 2 y el torque de 3. ¿Ok? Y eso... pues para que se entretengan, se acuerden de ejercitar la muñeca, trazan líneas, trazan ecuaciones, se entretienen un rato y con esto estamos cubriendo de alguna manera el tema de, en una proporción, el tema de dinámica. ¿Ok? Ok. Dale. Si ustedes quieren verle utilidad a esto que nosotros estamos obteniendo, vámonos para acá. Simplemente propongan ustedes velocidades y aceleraciones para su robot. Vamos a pensar que yo tengo el robot en esta posición, aquí, ¿ok? Tengo 1 y 2, ¿sale? Entonces, piensen ustedes que lo van a mover, están en una condición de reposo, en donde el robot no se está moviendo, ¿sale? Si yo lo tengo ahí... ¿a qué será igual el torque que yo tengo aquí? Cero. No, hombre, ¿cómo creen? A ver, vamos a ver la ecuación para el torque 1. ¿Ok? Sería tengo ahí la ecuación del torque 1. De la masa que está soportando, ¿no? Porque ya sería exactamente lo que vimos nosotros en estática, ¿cierto? Ajá. No va a ser otra cosa más que la aportación de la masa por la gravedad. ¿Están de acuerdo? Sería como el peso muerto de esa parte. De si estoy ahí, es el puro peso muerto. Estoy aquí, es el puro peso. ¿Okay? La fuerza que yo tengo ahorita aquí en mi... el torque que tengo que ejercer aquí en mi hombro para que esto se sostenga,
no es otra cosa más que el resultado del peso de mi de esta parte de mi brazo, de donde tengo el bíceps, y de mi antebrazo. ¿Sale? Hasta ahí. Ahora, piensen ustedes que quieren ustedes acelerar esto de aquí del reposo, aceleración máxima. La aceleración máxima, no sé, vamos a pensar que son 2 radianes por segundo al cuadrado. ¡Pum! Esto me está exigiendo a mí muchísimo torque aquí, ¿cierto? ¿De qué magnitud va a ser? Por eso es que cuando nosotros estamos diseñando robots o quiero calcular el torque, la peor manera de hacerlo es desde el punto de vista estático. Siempre tengo que irme a condiciones máximas, a condiciones extremas de movimiento. ¿Cuáles son las condiciones extremas de movimiento? Cuando estoy en el reposo y me voy a una aceleración máxima. O bien, cuando estoy yendo a velocidad máxima y quiero irme a una aceleración cero. Esto es a detener el sistema. ¿Sale? Entonces, ustedes pueden jugar ahí con los valores que tengan de velocidades y aceleraciones. Y ya después vamos a obtener para alguno de nuestros robots los perfiles de aceleraciones a lo largo del tiempo. ¿Ok? Pero bueno. ¿Alguna pregunta con relación a lo que tienen ustedes de tarea? ¿A la una? No. ¿A las dos? No. ¿Pero sí le entendieron o no? Sí. Sí, porque yo aquí, la verdad, ahora sí, ni los vi. Me la pasé anotando en la tableta. No me gusta hacerlo. Ustedes saben que no es algo que me encante, pero no hay otra manera de enseñar dinámica más que esta. ¿Ok? ¿Vale? ¿Todos bien? ¿Esto va a ser para el próximo viernes? No, hombre, para el miércoles. Para el próximo viernes, pues si eso lo hacen ahorita cuando termine yo de dar la clase, que les diga adiós a todos, seguramente se van a agarrar y van a ponerse a dibujar ahí, a sacar ecuaciones, van a pensar que las que hicimos les sirven y se van a dar cuenta que no. Entonces, no sé. ¿Sale? Bueno. No, hombre, están bien emocionados todos ustedes, ¿eh? Yo también estoy emocionado de escucharlos. Pero bueno. ¡Yuhu! Viernes de ecuaciones. Ya está bien, ya estamos en el semestre, ¿no? ¿O qué? Claro. Pero bueno, está bien, al ratito subo el video, órale. Sí, profe. Bueno, tengan una feliz Navidad. Feliz Navidad, nos vemos en enero. Sí, pues no, siempre va a estar el que va a recursar, ¿verdad? Aquí nos vamos a ver. Bueno, órale pues, cuídense. Me da gusto saludarles. Igual, profe. Bye. 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 Dios. Órale, Dios. Dios.